Buenas tardes, amigos. Buenas tardes, familia. Buenas tardes, colegas. Pues, ¿qué tal? Por acá laborando, amigos. Por acá laborando, chicos. Ya saben. Ya saben, nosotros por acá, amigos, laborando como siempre, echándole ánimo, echándole todos los kilos. Por acá saludándolos, amigos, desde la unidad móvil número 27, como siempre. Último cambio, va para adentro, ahí está. Chula, el más prieto, amigos. Pues, ¿qué tal, muchachos, muñecos, familia, colegas, paisanos, troqueros, cachimberos? Por acá, este bonito y soleado día. Una chulada de día, amigos, bendito sea Dios, miren. Y nosotros, trabajando, laborando, chicos, como siempre. Y vámonos. Pues, ¿qué les cuento, amigos? Queremos enviar un saludo por ahí para este. Para este Omar Romero. Omar Romero, te envío un cordial saludo, amigazo. Este bonito día acá desde la oficina rodante, unidad móvil número 27. Un saludazo, amigo. ¿Qué tal? Ahí está el saludo para Omar Romero, cumpliendo con lo dicho, amigazo. Y bueno, pues quiero contestarte lo que me preguntaste también, amigazo, sobre los papeles, amigo. Yo sé que tú andas refrigerado y bueno, acabas de empezar en el refrigerado y con tanto caramba papeleo, con tanta levantada y con tanta tirada. ¿Qué te puedo decir, amigo? Ahí va la ley para el otro lado, es el gobierno. ¿Qué te puedo decir, amigo? Yo sé que eso no es más papeleo que le están en el refrigerado por tantas levantadas y tantas tiradas, ¿no? A veces. Pero por experiencia propia, amigo, pues mejor diles que cuando te firmen el papeleo, diles que pongan su nombre completo, amigo. Que impriman ahí su nombre completo, lo firmen y le pongan la fecha, te comento. La firma, el papel, nunca, cuando entregues una carga, nunca se debe de dejar sin que te lo firmen, ¿eh? Nunca se debe de hacer eso, porque entonces no hay paga, no hay feria, no te lo quieren pagar después, amigazo. Pero bueno, una anécdota, te comento una anécdota que me pasó una vez allá en Sur Dakota. Una vez se vio una carga de jacuzzis para allá, te comento, y llegué barridito a la última hora, ya cuando se iban a ir. Yo iba enlonado, la carga alta, iba enlonado. Entonces andaba como loco, desesperado, con tal de que me descargaran para estar listo al siguiente día, levantar nuestra siguiente carga. Y te comento que, ay, 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 mala idea, mala onda que me pasó ahí, amigo. Mala onda que me pasó ahí, tú, Omar, Como te digo, andaba como loco, desesperado, quitando lonas, tirándolas, jalándolas, arrastrándolas para todos lados. Y ellos, pues ahí correteándome. Buena onda, me ayudaron también, pero con tal de que me descargara, ¿no? Entonces, bueno, traía dos copias del papel de las jacuzzis, amigo. Te comento que con esa tremenda correteada, le di los papeleos a la muchacha, checó todo la muchacha, y también ya estaban tarde por irse, ya todo el mundo se fue y ella quedó ahí checando todo, pero se notaba que también ya le urgía irse, ¿no? Y a mí, pues también, bueno, yo ya me habían bajado los jacuzzis de la traila, entonces ya estaba más relajado. Dije yo, aquí me, no importa, aquí me la cotorreo levantando mi tiradero. Pero la cosa que ella también, se le notaba en el semblante, Chema, tremendo, ¿eh? Se le notaba en el semblante que, o sea, quería ir. Le di los dos papeles, era el mismo, pero eran dos papeles. Checó, me lo marcó ahí, que todo había llegado. Una palomita, llegó esto, llegó el otro, palomita, y me dio el papel, amigo.
De volada lo agarré, me lo eché a la bolsa y fui y continué haciendo todo mi rollo. Nomás la vi que ella salió de su carro deschongada, del lugar ahí. Y bueno, ¿qué te cuenta, amigo? El papel nunca lo firmó la muchacha. Señora, pues ya estaba grandezona. Nunca lo firmó, ya sale. Nomás de acordarme, casi se me sube el azúcar. Nomás de acordarme, amigo, casi se me sube el azúcar. Siempre, amigo, siempre checa tu que te pongan su nombre en el papel, te lo firmen y te le pongan la fecha. Pues a mí esa ocasión te comento que se fueron. Era como a las 4 de la tarde y te comento que yo tuve que esperarme ahí hasta el siguiente día, hasta las 7:30 de la mañana, que llegaron de nuevo hasta el siguiente día para que me pudieran firmar mi papel. Y pues, suele suceder, amigo, suele suceder. De buena suerte que yo, después que se fueron, yo revisé el papel y fue cuando me di cuenta. Entonces, sí perdí, amigo, sí perdí. Perdí de la oportunidad de moverme porque iba a cargar como a 350 millas. Entonces, después de que me descargaran, yo tenía que moverme como 350 millas a Dakota del Norte a levantar unas abejas. Y negativo, colega. No me pude mover, me quedé ahí. Pero bueno, de buena suerte, viéndolo por el lado amable, pues por lo menos estaba ahí. Y perdí, sí perdí, pero estaba en el lugar. Se atrasó mi levantada ya. Pero bueno, anécdotas que le pasan por ahí a uno, a veces a uno, amigos. Por ahí, cuando andan las carrerotas. Entonces, a Omar, pues te recomiendo, amigos, ¿no? Siempre con mucha precaución, siempre con mucha seguridad, checa todas tus cosas, checa tus diferentes productos en el refrigerado. Estás nuevón, yo sé que estás nuevón, y bueno, hay productos que llevan una temperatura. Comúnmente ellos te acomodan los productos que llevan a la misma temperatura. Si tu trailer no trae separador, porque ahí traen las refrigeradas, amigo, que traen un separador grande, insulado, que quitas y pones para cuando va un producto más frío, lo ponen a un lado y se mantiene más frío, y para la parte de atrás deja pasar menos frío, ¿no? Ese tipo de cosas, me imagino que no la ves, pero por ahí al rato te la vas a ver. Entonces, ellos comúnmente te cargan los productos que van a la misma temperatura, pero sí hay productos muy delicados como la fresa, el aguacate, la banana, son más delicados, siempre tienen que llevar una temperatura bien, bien estable. Así que bueno, Omar, te deseo lo mejor, amigo. Ahí está una pequeña explicación, lo que me preguntaste, de que hay veces que los papeles nomás le hacen así. Entonces, después a veces el broker, la compañía, los patrones empiezan a ir, y esta raya, ¿qué significa aquí en el papel? Y bueno, pues, así somos a veces de medios cuáchanos, ¿no? Para firmar hay ciertas cosas que firmas así, pero bien, así como firma de doctor, amigo, así como firma de doctor. Pero bueno, ¿le vas a pasar, amigo? ¿Le vas a pasar o no le vas a pasar? Que no, si quieres, hablando ahí al lado de mí, chavalo. Pero bueno, así que bueno, Omar, de nuevo, una vez más, nuevamente te saludamos, un saludo, un abrazo a la distancia. Colegas, amigos, paisanos, muchas bendiciones, cuídense mucho, recuerden hacer lo bueno sin mirar a quién. Bendiciones, los dejamos con eso, hasta la próxima. Bye. Ahora que ha pasado el tiempo, te agradezco este dolor, esa noche que te fuiste. Me hiciste un gran favor la noche en que tú te fuiste. Tú me hiciste un gran favor.